Agradecemos la invitación de la UNESCO a esta reunión para presentar la experiencia nacional de Colombia del Ministerio de Cultura, que ha venido liderando toda la agenda de conmemoración del Decenio Internacional Afrodescendiente. Son cuatro los asuntos que nos han ocupado en esta importante conmemoración. En primer lugar, quiero destacar el componente de reconocimiento que establece el Decenio Internacional Afrodescendiente. En este campo, el Ministerio de Cultura ha venido desarrollando una serie de espacios que permiten que parteras, sabedores, médicos tradicionales, músicos, bailarines puedan ser reconocidos a nivel nacional. Cada una de estas personas involucra un trabajo de carácter comunitario. Establece además una serie de vínculos entre su trabajo como gestor y portador de manifestaciones culturales y la comunidad que representa. Las comunidades afrodescendientes han venido expresando a través de la cultura su resistencia, señalando a través de sus manifestaciones culturales cuáles son esos asuntos de la herencia africana que les han permitido trasegar en la historia, trascender y generar una referencia no solo al interior de sus comunidades, sino en este caso una referencia nacional. Así entonces se ha venido estableciendo una serie de premios que son reconocimientos a estas manifestaciones culturales y que se conectan con las expresiones que el país tiene como parte del reconocimiento ante la UNESCO. Estamos hablando de Palenque como Patrimonio de la Humanidad. Estamos hablando de los cantos tradicionales del Pacífico Sur y las músicas de marimba y de zampacho como expresión también que reconoce un acervo cultural afrodescendiente. Un segundo campo que para nosotros ha sido una obsesión en términos de implementar las orientaciones de Naciones Unidas alrededor del decenio tiene que ver con la justicia. La justicia puede entenderse como un referente abstracto y hemos querido materializarlo, iniciando un trabajo este año con mujeres negras privadas de la libertad. Sabemos que las cárceles son sitios donde se restringen en muchas ocasiones los derechos y la posibilidad de contar con trabajo que permita la realización de los derechos culturales de las mujeres privadas de la libertad. Es una importante experiencia en el marco de realización del decenio afrodescendiente. El tercer campo de trabajo es el campo del desarrollo. No hay para nosotros un vínculo más fuerte entre el desarrollo y las comunidades afrodescendientes que la educación. Así, de esta manera, se ha venido instando a la estructuración de cátedras del decenio afrodescendiente en diferentes regiones del país. Estamos hablando de Buenaventura en el Pacífico colombiano, en Bogotá y en Cartagena, sede fundamental de los asuntos históricos, como la puerta de entrada fundamental de África a América. En este trabajo de desarrollo enfocado en la educación, la cátedra ha contado con asociados muy importantes como el Museo Histórico de Cartagena, la Alcaldía Distrital de la ciudad, activistas, gestores culturales, movilizadores de opinión que permiten que los contenidos tengan como eje central el conocimiento que las comunidades tienen y cómo estos conocimientos se han convertido sistemáticamente en referentes para la resistencia cultural de las comunidades. Finalmente, y aquí quiero destacar como proyecto especial en el marco de la experiencia colombiana alrededor del decenio, tener la posibilidad este año de materializar el reconocimiento a Cartagena como sitio de memoria y conciencia afrodescendiente. Aquí queremos dar un agradecimiento muy especial a la maestra María Elisa Velázquez, que en su papel como presidenta del proyecto de la Ruta del Esclavo nos acompañó a insistir y a incidir en las autoridades locales de Cartagena para hoy tener una serie de dispositivos museográficos alrededor de la ciudad. Un trabajo cultural que complementa este reconocimiento y un asunto que para nosotros es fundamental es la apropiación de las autoridades locales de este legado que ahora es una suerte de
referente cultural, político y económico en el marco del decenio afrodescendiente. Nuevamente, muchas gracias a la UNESCO por todo el apoyo brindado, al señor Ali Musa, a todo el equipo que ha venido impulsando la gestión de los procesos de trabajo y de reconocimiento de las comunidades afrocolombianas, y reiterar que cuentan en Colombia con un socio estratégico para seguir desarrollando políticas que contribuyan a la erradicación de la discriminación y el racismo, a la generación de oportunidades para las comunidades afrodescendientes y fundamentalmente a la implementación de las recomendaciones de Naciones Unidas en el marco del decenio internacional afrodescendiente. Muchas gracias.